Andrés, muy buenos días, muy buenos días. Están mirando ustedes algunas de las imágenes de la gran celebración que hubo este fin de semana en San Pedro de Macorís. Una servidora, por razones familiares, estaba en San Pedro de Macorís y bueno, yo les puedo decir, yo vi por ejemplo un señor mayor que detrás de su motor amarró unos 10 potes verdes. Buscó potes de refrescos verdes y lo amarró detrás. La gente salía de los barrios, las señoras mayores, los hombres, los niños, todo el mundo. Según la gente que es de San Pedro de Macorís, me dicen, nunca antes hubo una celebración tan multitudinaria como la que ocurrió este fin de semana en San Pedro de Macorís. Déjenme decirles que hoy es festivo, o sea, se mantiene la fiesta en San Pedro. Hoy es festivo todavía en San Pedro de Macorís. Declararon 5 días de festividades, la gente se movilizó. Y hay que destacar el orden que primó, o sea, la gente fue organizada, la gente estuvo tranquila, la gente se divertía, no hubo líos en una movilización como la que ahí se produjo. Familias completas se desplazaban de todos los barrios porque ganaron las Estrellas Orientales. 50 años sin ganar, bueno, pues la gente se sentía orgullosa. Esos jugadores lo tenían como héroes, iban en su camión y todo el mundo en las calles. Esa caravana comenzó a las 3 de la tarde, poco antes de las 3, ya el pueblo estaba cerrando del pasado sábado. Comenzó a las 3 de la tarde y todavía en horas de la noche usted escuchaba el bullicio. Así que felicidades a todos los petromacorizanos por esta gran celebración y sobre todo por cómo se realizó. Algunas cositas, que si le robaron un celular a un pelotero. Yo vi a alguien que dijo, no, eso tiene que ser una gente que no sea de San Pedro. Porque, o sea, que la gente estaba tan feliz que hasta los tigres, decían, a los que se dedican, los carteristas, se comportaron este fin de semana. Es verdad, la gente no estaba ni en robarle al otro, ni nada, estaba en disfrute. Eso fue una movilización extraordinaria. Yo mando un saludo y felicito a toda la gente de San Pedro de Macorís que tan sanamente se divirtió. Hoy todavía en San Pedro no hay clases, nadie va a la escuela, los trabajos, lo que puedan. O sea, hay 5 días de festividades, han gozado. ¿De qué han gozado? Se desquitaron todos los años anteriores que estuvieron sin ganar. Hoy es un día en el que vamos a compartir temas que a ustedes les interesan. Vamos a hablar de lavado de activos y para eso hemos invitado a una abogada especializada precisamente en esa área para que hablemos de lavado de activos. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos 2 casos que tocan el lavado de activos. Por un lado tuvimos el caso de alias Machete, ese colombiano que vivía en República Dominicana como un príncipe, no, mejor, como un rey, en la zona de Punta Cana. Fue extraditado a Colombia, entonces vamos a hablar del sustento económico, la movilidad, cómo se hace, porque él compró villas, él tenía bienes. ¿Cómo fue que esa persona con documentación falsa que estafó a las autoridades de este país pudo además hacer todas esas compras? Vamos a hablar sobre todo de la incidencia que tiene el lavado de activos en las zonas turísticas de República Dominicana. No es el primer caso. También vamos a hablar del caso de la evasión fiscal millonaria. Ustedes recordarán aquella familia, la familia Payero, que fue Tremors, que fue sus negocios fueron allanados, muchos de ellos arrestados, por una trama que va de más de 4.000 millones en perjuicio del Estado Dominicano. Tienen que pagar el doble, suma más de 9.000 millones lo que deben ahora al Estado Dominicano. ¿Por qué la evasión de impuestos en República Dominicana se califica como lavado de activos? De eso vamos a hablar. Pero antes yo quiero que hablemos un poquito rápidamente de lo que pasó con un agente. Murieron 2 agentes, otro resultó herido, 2 agentes penitenciarios de Santiago, del centro que es del nuevo modelo penitenciario. Lo emboscaron, eso fue la semana pasada, y lo mataron a tiros. Cuando vimos eso uno dijo, oh Dios, porque estos centros generalmente son, digamos, que más transparentes y limpios que las cárceles comunes. Pues se ha descubierto, la policía ayer dio una rueda de prensa, que quien ordenó la muerte es un presunto sicario. Y cuando usted entra el nombre de ese sicario en las redes, todo lo que le aparece es sangre. Desde el 2009 viene que mató uno en el 2009, que mató uno en el 2012, que mató uno. Al final, la cuenta mal calculada le suman 6 de los que está siendo procesado. Entonces yo quiero que veamos lo que decía ayer el portavoz de la Policía Nacional, porque dice que fue esa persona que está acusado y está condenado por sicariato dentro de la prisión quien pagó 150.000 pesos por la muerte de estos agentes penitenciarios, contando con la complicidad nada más y nada menos que de su familia, específicamente de una hermana que fue la que le sirvió de conexión con los maleantes. En fecha 16
de este mes, ustedes recordarán que fue ultimado a tiros en Santiago el nombrado Jorge Adonis Adames Castro, de 36 años, quien era agente penitenciario. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Y donde resultara herido el también agente penitenciario Junior Arismendi Francisco Mejía. Con relación a ese caso, a través de metodología de investigación e inteligencia, se pudo determinar los apresar y de individualizar los responsables de este caso. Se determinó el vehículo en que se cometieron los hechos y en el proceso de investigación se apresó a la nombrada María Altagracia Martínez de la Cruz. Esta joven fue la persona que alquiló el vehículo en que se cometieron los hechos de ese asesinato. Las investigaciones dan cuenta que María Altagracia Martínez de la Cruz contrató a Michael Cadafi Pérez de la Cruz, a Jonathan José Díaz Santo, alias Guillén, y a un tal John, el cual se encuentra prófugo. Ella lo contrató a través de otras personas, de Sara del Carmen Muñoz y de Martín Daniel Acevedo Vargas, alias El Cacú. Los agentes penitenciarios fueron ultimados por el nombrado Edgar Emil Almonte de la Cruz, quien junto a María Martínez del Carmen Muñoz, fueron ultimados por Michael Cadafi Pérez de la Cruz y Jonathan José David Antonio Guillén. Esta persona, hermana de Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, quien está detenido, es un interno del penal de Rafey. El Raúl habla con su hermana para que contrate estos sicarios y le den muerte a la gente penitenciario por un problema que ellos tuvieron dentro de la cárcel. Al apresar a Michael, se recuperó el arma, la cual, al ser analizada, coincide con los casquillos levantados en la escena de los hechos. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Se trabaja en la búsqueda y captura de los que están prófugos. Detenidos tenemos a Melvin Daniel Vargas, Acevedo Vargas, quien fue que ubicó a los agentes penitenciarios y le daba la información a los sicarios. De los que cometieron el hecho, tenemos detenido a Jonathan Jesús Díaz Santos, a Ale Guillén, a Michael Cadafi Pérez de la Cruz, que fue que ejecutó, y tenemos también detenido a Edgar Emil Almonte de la Cruz. Se trabaja en la búsqueda y captura de Sara del Carmen Muñoz Santos, quien forma parte de este tinglado, y se está detenida María Altagracia Martínez de la Cruz, quien es hermana Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, alias Raúl o la R. Raúl está preso por sicariato y por droga, y parece que tuvieron una discusión dentro de la cárcel. Eso se está todavía por determinar, pero ya por los testimonios de los que están detenidos sabemos que él fue quien, a través de su hermana, contrató a este individuo para darle muerte a la agente penitenciaria. Bueno, ahí están viendo, esa es la cara de Raúl, ese es Raúl, lo tienen en pantalla. Cuando lo apresaron, la primera dice Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, entonces de 24 años. Esas son sus víctimas, fotografías de sus víctimas. Seis personas asesinadas presuntamente por él, fue juzgado. Yo encontré evidencia al menos de una de las condenas. La condena por uno de los casos, cuando lo condenan a 20 años de prisión, y yo quiero mostrarles cómo reacciona la familia de él. Ahora está involucrando a dos miembros de la familia, incluyendo la hermana, quien habría sido la persona que le sirvió de enlace para cometer este crimen, donde resultaron asesinados dos agentes penitenciarios del nuevo modelo, que es gente por lo general bien formada. El nuevo modelo penitenciario tiene sus más o sus menos, pero se puede decir que es mucho más libre del tráfico de cosas, de la corrupción que vemos en el antiguo modelo. Me llamó la atención cuando fueron asesinados estos agentes emboscados. Ese joven, porque es un hombre joven, mírenlo ahí, tiene antecedentes en Santiago desde el 2009. Ustedes ponen el nombre de él, ustedes lo pueden poner en cualquier buscador para que se enteren de todos los temas. Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz. Yo creo que veamos el día que le cantaban 20 años de prisión, por el cual él guarda prisión. 20 años de prisión. Tremendo lío que se formó. Parte de la familia agredieron a la familia de la víctima. Le brincaron y esto fue lo que ocurrió. Declara a la luz nueva de la Constitución Jurídica Ciudadana.
Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, de generar el corte en acta culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 225 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de quien vida se llamó Antonio Díaz Pichardo. Tercero, condena al ciudadano Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Morentes de Santiago la pena de 20 años de prisión. Conforme se escucha en el audio, porque fue un verdadero lío el que se armó al momento de esa condena que se produjo en Santiago, cuando condenaron a Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, ahora imputado por las autoridades, que tiene muerte hasta de un oficial de la Policía Nacional, según las autoridades. Esta joven, junto a su madre, al parecer es una de las hermanas, y esa es su mamá, porque ella está voceando: mi hijo. Vamos a subirla. Para que viniera a declarar aquí, con el hermano Milo. Entonces la familia reaccionó de este modo. Ahí está la señora. Escuchen a la madre de la víctima. Siendo condenado, había sido condenado por la muerte de Anthony Díaz Pichardo, conocido como El Gordito. Le condenaron a 20 años de prisión, es decir, era un solo caso, y ustedes vieron la reacción de la familia, misma familia que hoy señalaba como por las autoridades, específicamente a su hermana, como la persona que habría servido de enlace para el asesinato de los agentes penitenciarios. Este es un caso que apenas comienza, pero que cuando usted lee, usted se le hace increíble que tengan tantos casos, tantas acusaciones y que... O sea, lo que ha pasado, obviamente, yo digo, el sistema, el nuevo modelo penitenciario se supone tiene medidas más restrictivas, el antiguo es todavía peor, y yo quiero que ustedes vean lo que en esa misma rueda de prensa ayer decía el vocero de la policía a propósito de la cárcel de la Victoria. Cuando él habla de que hay un allanamiento en la cárcel de la Victoria, es lo mismo que si dijera un allanamiento en cualquier barrio. O sea, la gente se supone restringida de su libertad, hay una serie de normas, pero en la Victoria hay drogas, hay armas y celulares. Lo pudimos ver recientemente cuando salía Omega de la cárcel, los celulares. Bueno, pues ayer el vocero de la policía anunciaba la incautación de al menos 56 celulares. Vean ustedes. Que la Dirección Regional Santo Domingo Norte, conjuntamente con la Dirección Central de Antinarcóticos DICAN, realizaron un amplio operativo dentro del penitencial de la Victoria, donde ocuparon 18 porciones de cocaína y 3 libras de marihuana, así como 56 celulares, 32 cuchillos y varios objetos punzantes. Esta es una acción que se realiza con el objetivo de garantizar y mantener el orden dentro del penitencial de la Victoria y la integridad física de los miembros de la Policía Nacional que laboran allí.
Bueno, ahí estaban observando ustedes. En este recorrido que hacemos rápido en la mañana antes de nuestra entrevista principal, quiero mostrar de manera rápida unas imágenes que tengo. Es el número 6, creo, que es de Miches. En Miches, en Laguna Redonda, han aparecido, miren, millares de peces muertos. Es una información del día de ayer. Recibí parte de los videos que se están originando en Miches. Hoy intenté conversar con el alcalde de la localidad, con quien, por cierto, bueno, le dejé mi número con su asistente, a ver si lograba conversar con él, el señor Ben Cosme, para que me hable de lo que está pasando. Dicen que ha ocurrido ya en un plazo de un año aproximadamente 4 veces, o sea, envenenan las aguas, es el truco de pescadores o demás, envenenan las aguas, eso es increíble. O sea, pero miren la cantidad, esto es recorriendo, es una persona que va recorriendo toda la ladera de la laguna y así está toda la orilla, eso en el día de ayer. Ojalá se establecieran responsabilidades a gente que comete este crimen ecológico. No deja de ser un crimen lo que está pasando. Eso es en Miches, Laguna Redonda, que es una reserva, donde cometieron esa cosa tan fea y tan grave, evidentemente. Yo quiero pedir, hay un video que he puesto que es Vota por ella, se llama. Lo pueden buscar. Ese video es para invitarles a votar por una joven que está concursando en Univisión, tienen una plataforma que se llama Mira Quién Baila. Generalmente yo no hablo de baile aquí, pero esta es una razón que lo merita y ahora le explico por qué. Resulta que esa joven está bailando por una causa. Si ella gana, son $50,000 que van a ir a la Fundación Monumento Viviente. Yo conozco la Fundación Monumento Viviente desde su nacimiento. Es una fundación que animó para su edificación y el trabajo que ahí se hace el padre Darío Taveras. El sacerdote Darío Taveras es misionero del Sagrado Corazón y se hicieron 5 obras a propósito de los 500 años. Y ahí tienen ustedes, tiene guardería, tiene un hospital, tiene distintas obras. Vamos a escuchar lo que están diciendo los niños aquí en este monumento viviente. Molina, ella es la que está bailando, Mira Quién Baila. Vamos a ver a Clarisa, que ella mandó un mensaje para animar y uno de los de las personas que está favoreciendo y que está ayudando para que ustedes voten, ahora le digo cómo voten, pues me mandaba este video, vamos a compartirlo. Mis amores, estamos aquí en manos de ustedes, cuento con todo su apoyo, bajen la aplicación Univisión Conecta, voten por mí, tienen 48 horas solamente para poder mantenerme aquí en la competencia de Mira Quién Baila All Stars, seguir dando mi corazón en el escenario, más allá de cualquier técnica, estoy dándolo todo aquí por una gran causa, una fundación que está en mi corazón, que es muy cerca de mí, así que mis amores, cuento con ustedes, yo sé que lo vamos a lograr, Dios mediante. Vamos a votar, a votar, a votar, a votar. Ya yo tengo 3 teléfonos allí para votar. Así que a votar, señores. Los quiero mucho. Clarisa Molina, bailando por la Fundación Monumento Viviente, $50,000 que van a apoyar esos proyectos. Así que bajen la aplicación, Conecta, ustedes pueden buscarla, Clarisa Molina. Ustedes bajan la aplicación y votan por ella. Univisión Conecta y ahí votan por Clarisa Molina y van a favorecer, miren, a esos ancianos, a esos niños, a todas las obras. Eso sí que está aprobado, porque esa gente empezó a trabajar con las manos. Fueron 500 donantes que hicieron una donación cuando comenzó para fundar 5 obras por los 500 años. Y que se han mantenido. Así que les invito a votar por Clarisa. Háganlo hoy y mañana porque estamos en la semifinal y ahora me voy a la pausa con esos niños. Regresando con la abogada Claudia Álvarez para que hablemos del lavado de activos. ¿Cómo se lava? ¿Y por qué cuando usted va de impuesto viola la ley de lavado de activos?